Ashun Lhasa, Pili Zabala, han pasado ya muchos años desde que mataron a vuestros hermanos. 30 años. Y las cosas han cambiado mucho en Euskal Herria. Ahora es posible ver a las víctimas de uno y otro lado reunirse. Y además, intercambiar diferentes puntos de vista, ¿verdad, Ashun? Sí, ha sido importante. He aprendido que debemos entender el dolor ajeno, reconocerlo, y luego ser capaces de ponerlo todo sobre la mesa para poder seguir adelante. Hemos vivido con una coraza puesta. Todos, los de ambos lados, hemos justificado muchas injusticias. ¿Un último deseo para el pueblo vasco? Que, aunque todos no estemos de acuerdo, que cada uno siga por su camino, pero desde el respeto. Que esto no vuelva a suceder nunca más. Bueno, tíos, muchas gracias por la ayuda. No hay de qué, pero nos debes una cena, ¿eh? En cuanto tengamos la casa arreglada, os preparamos una buena cena. Ya, claro. Tú invitas y yo hago el trabajo, como siempre, ¿no? Y para nuestro fumador empedernido, he traído una cosa. ¡Joder! Muchas gracias, chapela. Hemos traído un partagás, ¿eh? Y además de los buenos. Andoni, tenemos que irnos. A José y a mí nos esperan para cenar. Adiós. Sí, y yo tengo que devolver la furgoneta. Adiós. ¡Ey! Acordaros de no ir contando por ahí dónde vivo ahora. Cuanto menos gente lo sepa, mucho mejor. Tranquilo, chapela, que por nuestra parte no saldrá una palabra. Adiós.
mañana es la fiesta de Arcángeles. Sí, las y castolas. ¿Y qué? ¿Estáis pensando en ir? Bueno, la verdad es que la intención es esa, pero si encontramos la manera... Pues vais en autobús, ¿no? Joder, ya, pero el último de vuelta es demasiado temprano. No, para nada, ni pensarlo. Que ya me conozco esas sonrisitas. Espera, escúchanos. Pues vais en autobús, joder. Andoni. Vosotros dos habéis equivocado la vocación. ¿Por qué no pensáis meteros a curas, joder? Que sois los putos amos pidiendo. Venga, Andoni, no seas tan cascarrabias. Vente con nosotros a echar unos tragos. Chavalín, menos tragos y más cabeza, ¿entendido? La vez anterior os detuvieron en un control. Y todavía no tenéis estatuto de refugiados. Oye, ¿qué te crees, que somos idiotas? Siempre andamos con cuidado. ¿Que vais a andar con cuidado? Pues con el coche el mismo cuidado. Y no me lo dejéis seco como la última vez, ¿eh? Mañana cuando volváis lo quiero ver aparcado aquí mismo. Y me dejéis la llave en el buzón, que lo necesito el lunes para ir a trabajar. Adiós, abuelillo. Cabrones. Hoshi, mira quiénes tenemos otra vez por aquí. Joder. Últimamente parece que están acampados aquí todo el puñetero día. Y encima los gendarmes ni puto caso. Vaya, vaya. Ah, hostia, Hoshi, pero tú ya comes. Pero si cada día abultas menos. Yo te veo muy bien. A este no le hagas ni caso. Mira, todo esto de parte de la mamá. Hoshi, este queso es de parte de tus padres. Creo que vendrán la semana que viene. Ah, gracias. Se lo podemos dar a Andoni, ¿no? Para agradecerle lo del coche. Ah, vale. A ver, mira. ¿Qué tal, Katu? Oye, cuidado que ahí fuera tienes a un par de amigos tuyos fisgoneando, ¿eh? ¿Todavía están ahí? Pues llevan todo el día dando vueltas. Conmigo lo tienen fácil, porque yo no me escondo. Estos pueden encontrarme aquí a cualquier hora que vengan. Eso sí, si vienen a por mí, yo no pienso quedarme quieto. Joder, Katu. ¿De dónde has sacado eso? Contactos. ¿Pero qué haces? ¿No sabes usar las manos o qué? Que aproveche. Recordad lo del lunes por la mañana, ¿eh? Tengo los papeles preparados y solo falta firmar. Gracias, Pancho. Allí estaremos. Vale. Sí, adiós. ¿Qué? ¿Todavía problemas con los permisos de residencia? Bueno, ya sabes, lo de siempre o peor. Algunas veces nos las dan para 3 meses, aunque la mayoría solo para 10 días. Pero bueno. Tranquilo. Después del control de Socoa estuvimos hablando con Juancho. Y él nos está ayudando con los permisos. Oye, Hoshi, Katu me ha dicho que... ¿Que habéis visto policías por aquí? Sí, lo hemos visto ahí abajo, justo enfrente del río, en un R12 blanco. ¿Y cuándo ha sido eso? ¿Ahora? Pues no sé, hora o hora y media, cuando hemos llegado. Bueno, sin más. Hace un par de horas en Oñati, en una acción contra los picoletos, se han cargado a uno. Lo acaban de decir en la radio. Que lo sepáis, sin más. Hasta el lunes. Hasta luego. Joshen, tened cuidado, ¿eh? ¿Cuidado nosotros? Ellos son los que tienen que tener cuidado. Lo que faltaba. Joshen, un militar lleva varias semanas secuestrado. Y ahora esto. Vaya novedad, eso ya lo sabemos. Pues no lo sé. Pero si están por aquí será por algo. Bueno, ¿qué, Hoshi? ¿Ya viene la novia a visitarte? Bueno... Menos de lo que me gustaría, pero sí, estuvo aquí la semana pasada. ¿Y tú? Yo nada. Bueno, algo ya tenemos por ahí. No le hagas ni caso. No hay nada serio, ¿eh? Además, en nuestra situación sabemos lo que nos espera. La cárcel o la muerte. Adiós, Katu. Pues nada, recuerdos a todos los que están allí. Los padres vendrán la semana que viene, ¿verdad? Claro, sin falta, como siempre. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Joshen, si necesitas algo, llámame. ¿Has oído?
Hola, oye. Sí, soy Andoni. ¿Estuvisteis ayer en Arcángeles? Vale. ¿Y no sabrás si Josian y José se quedaron allí? Sí, iban a ir en mi coche. Quedaron en dejarme la llave en el buzón, pero qué va. Vale, gracias. Bien, ya le llamo yo a Juancho, ¿eh? Pues nada, venga, adiós. ¡Hey! ¡Shh! Espera. El depósito todavía está lleno. Esto no tiene buena pinta. Vámonos, hay que avisar a todo el mundo. Hola, perdonad, ¿eh? A ver. Hoy he vuelto a hablar con los amigos de Josean y Josi. Han buscado por todos los lugares, preguntado a todos sus conocidos y nadie sabe nada. No hay rastro de ellos. Pero tranquilos, ¿eh? Se están organizando para realizar batidas. Solo los amigos. ¿Y la policía qué? De la gendarmería mejor si nos olvidamos de ellos. A esos les da igual. Refugiados y amigos. No esperéis contar con nadie más. A ver, escuchadme un segundo. Todavía es muy pronto para preocuparse. José ni José pueden estar en cualquier sitio. ¿Quién sabe? Puede que se sintieran en peligro y se hayan escondido. O por alguna razón que desconocemos, no sé, hayan huido. Hemos pensado que podría tratarse de una venganza hacia los refugiados. Bueno, yo eso no lo sé. Haremos todo lo posible por encontrarles a los dos. Y cualquier pista, sea la que sea, ¿vale? La tendremos en cuenta. En Francia me han asegurado que no vais a estar solos en esto. ¿Bien? ¿Qué? ¿Nada? ¿Qué va? Esos cabrones del batallón vasco-español se están riendo de nosotros. ¿No habrá algún otro cruce parecido en otro sitio? Los de Egi me lo han confirmado esta mañana antes de venir. Están en la carretera de Po, a 4 kilómetros del cruce de Dax. En el comunicado lo dice bien claro. ¡Que sí, hostias! ¡Que es aquí! No hay ninguna duda, joder. Pero esto es enorme. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, entonces, ¿qué? Mañana aquí a la misma hora, ¿eh? Habrá que ampliar el radio y empezar un tramo de carretera allí más adelante. ¿Qué? Íñigo. Volveremos, pero... Va, no empeces con hostias. En algún sitio estarán, no podemos rendirnos. Nadie va a rendirse, pero lo ocurrido con ellos puede volver a pasar con cualquiera de nosotros. Tenemos que tomar medidas y protegernos. Si aún no te ha quedado claro... Debemos de empezar a pensar que jamás los encontraremos. Vivos no, al menos.
olvides las llaves. ¿Qué? Las llaves. ¡Más alto, que no te oigo! ¡Y más deprisa, cojones! ¡Venga, venga, venga! ¡Que no te pares, hostia! He dicho yo que te pares. Me cago en la puta. Va a estar así todo el puto día, a ver quién se cansa antes. ¡Yo no he hecho nada! ¿Tú no estás tomando por idiotas o qué hostias te pasa? ¿Cómo que no has hecho nada, etarra de mierda? ¡No soy de ETA! Ah, que no eres de la ETA. Miénteme otra vez. Ya verás que esta te llevas. Pues tus amigos las Izabala no piensan lo mismo. Así que tú sigue haciéndote el valiente. Y ya verás cómo acabas bajo tierra como ellos. Jesús, ayúdame a poner la mesa, que se me ha hecho tardísimo. Joder, esto... ¿Quieres dejar el periódico a hacerme un poquito de caso? Tienes toda la tarde para eso. Saca servilletas del cajón, anda. Es que no me puedo creer esta historia. ¿El qué? Pues todo esto que está saliendo de Amedo y el Gal, y el secuestro de este hombre, de Marey. Y mucho menos que compañeros nuestros pudieran hacer cosas así. Sí, pues no lo mataron de milagro. Encima lo querían enterrar en Calviva. ¿En Calviva? ¿Dónde pone eso? No sé si lo ponía yo o no, pero lo han dicho en la tele. Los perros andaban jugando con algo. Pensé que era alguna alimaña muerta y bajé a separarlos. Por si pillaban alguna enfermedad, ya saben. Pero cuando vi lo que era, casi me caigo de espaldas. Así que bajé corriendo a avisarles. Subieron con el enterrador del pueblo y se encontraron todo esto. Muy bien. Le agradezco mucho su colaboración. Buenos días. No hace falta tener mala idea, coño. Mira que los han traído lejos. Y además cargando con toda esta Calviva. Por lo menos habrá 30 o 40 kilos. Las puñeteras mafias internacionales. Bueno, Antonio, ¿qué tenemos aquí? Dos cadáveres. Y en una primera impresión, varones de unos 20 y tantos años. Estaban desnudos. Les cubrieron los ojos con tela y los amordazaron con cinta adhesiva antes de matarlos. Cuando levantemos los cuerpos, cribaremos la tierra. Pero parece que a los dos los mataron igual. Después de someterlos a torturas, eso es evidente. ¿Un ajuste de cuentas? No, no lo creo.
En los ajustes de cuentas no suele haber tanto maltrato. Se los quitan de encima y listo. El cuerpo número uno, el que estaba encima, mide 1,72. Posiblemente ambos murieron de igual forma, por traumatismo abierto causado por un objeto pesado. Mira, el cráneo está partido en dos. Y aquí se adivina el orificio del impacto. Un golpe así de brutal es definitivo. Y el otro está igual. Ya. Mira, Antonio, el juez insiste con lo de las mafias. Pero yo... yo no lo veo. Dame algo más, hombre. Mira, aquí tengo algo. Esta funda dental no está hecha en España. Puede que Francia o Italia, pero aquí no, desde luego. Estos huesos no nos van a contar mucho más, Jesús. Dos chavales de 20 años que a saber en qué estaban metidos. Tú haz tu trabajo. Yo, mientras no me digan lo contrario, los guardaré aquí. Poco más puedo hacer para ayudarte. ¿Me pones con el depósito? Extensión 372. ¿Antonio? Aquí Jesús García. Sí, el mismo. Sí, yo sigo trabajando. Bueno, la salud regular, pero bueno, aquí seguimos. Oye, mira, quería preguntarte una cosa. ¿Te acuerdas el caso ese de hace 10 años, el de los dos cuerpos de Busot? ¿Cumpliste tu promesa de guardar los restos? En nombre de los grupos antiterroristas de liberación que habían ajusticiado en Alicante a dos miembros de ETA y que habían muerto pidiendo un sacerdote, pero que no se lo dieron porque no se lo merecían. Y esto es de enero de 1984. Y la llamada no se grabó. ¿Y dice que lo aportó esto al juez? Sí, pero lo tomó como la típica maniobra de la extrema derecha para enredar. Pero si incluso reivindican el nombre del GAL. Hombre, recuerde que ese nombre era desconocido. Apenas se había usado un mes antes en un par de atentados. Además, no había confirmación de actividad organizada del GAL. Mire, no voy a ser yo quien juzgue la actitud del juez, y mucho menos 10 años después. En aquel entonces nos preocupaba la incidencia de las mafias internacionales. A mí me ordenó investigar en esa dirección, no tuvimos ningún resultado y aquello se archivó. Mire, Jesús, si como parece el GAL está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Hay en Alicante dos cuerpos sin nombre y es probable que los culpables sigan sueltos por ahí. Le aviso que la atención mediática será tremenda. Y habrá presiones por todas las esquinas. ¿Está preparado para lo que venga? ¿Yo? Es mi trabajo. Otra cuestión es si la justicia está preparada para una cosa así. Comisario García. ¿Tiene un momento? Pues voy con el tiempo justo, lo siento. Si es un tema oficial, mi gente lo atenderá. Hombre, tanto como un tema oficial, me dicen que ha estado usted llamando a nuestro cuartel de Busot. Pues sí. Por dos cadáveres sin identificar de hace 10 años. Según parece, piensa usted que son de la ETA. Bueno, es una hipótesis. Estoy en ello. Pero no veo qué interés puede tener la Benemérita en todo esto. ¿Qué interés podemos tener? Yo sí que no entiendo qué interés puede tener usted en dos etarras. Que son terroristas, comisario. Gentuza que va por ahí asesinando a nuestra gente. ¿Quiere que le haga un listado de cuántos compañeros han muerto a día de hoy? Mire, mire, a mí todo este horror me repugna tanto como a usted. Y espero que acaben en la cárcel por lo que están haciendo. Pero aquí hay dos personas que fueron torturadas y asesinadas. ¿Me está usted pidiendo que mire para otro lado? Le estoy pidiendo que recuerde cuál es su bando. ¿Mi bando? Mi bando es el de la justicia y el deber cumplido. Y el suyo también, por si lo ha olvidado. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería 2 tiros si pudiese. A usted y a mí. Y seguirían durmiendo tan tranquilos.
Hay cosas más importantes en las que gastar energía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué, Amaya? Pues sí que os está llevando tiempo ese cierre de empresa, ¿eh? Lo que más me pesa es la gente que han dejado en la calle esos ladrones. Pues ánimo. Tienes gente esperando. ¿Esperando? Pero si no tenía ninguna cita hoy. Buenos días. Hola. Los familiares de la Seizabala. Vale. Vale, gracias. Adiós. Sí, a ti. ¿Qué, Íñigo? Ya no sé cómo ayudarles. Se me han acabado las palabras, Amaya. ¿Cuántos años llevan? ¿10? 12 años han pasado. 12. 12 años sin tener noticias de sus hijos. Creo que vienen a contarte algo. Traen alguna noticia. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días, Íñigo. ¡Qué sorpresa! Nos han llamado de la Audiencia Nacional, Íñigo. ¿De la Audiencia? ¿Para qué? Al parecer, en Alicante hay dos cuerpos sin identificar. Y llevan 10 años allí. Dicen que no es seguro, que hay que identificarlos y que tenemos que solicitar las pruebas de ADN. Y nos han pedido la ficha dental de Josian. Josian y Josi. ¿Y si son ellos, qué? Pues si son ellos, lo primero los traeremos a casa. Y después, sé que va a ser difícil, pero no descansaremos hasta que los culpables paguen por lo que han hecho. ¿Eh? Os doy mi palabra. A ver, en primer lugar, necesitaremos a un buen profesional. Y yo conozco a la persona indicada. Paco Echeverría, antropólogo y forense muy experto. Sí, son ellos. Por las fichas dentales inmediatamente supe que se trataba de ellos. Además, he podido obtener ADN del pelo y de otros restos orgánicos. Puedo afirmar con total seguridad que esos cuerpos pertenecen a Josian y a Joshi. Perdona, ¿de qué forma murieron? En contra de lo que dijo la primera autopsia, no los mataron a golpes, sino con arma de fuego. En el caso de Joshi, de 2 disparos. Mirad. ¿Veis el color verdoso alrededor del agujero? Eso lo ha causado el plomo de la munición con el paso del tiempo. Por otro lado, no creo que les arrancaran las uñas, porque he encontrado unas pocas al cribar la tierra. Pero hay bastantes signos de lesiones en brazos, piernas y costillas. No quisiera ser tan crudo, pero esos chicos fueron torturados de forma salvaje. Lo más probable con heridas que incluso necesitaron cirugía. Bueno, estos son los detalles más importantes. El informe completo se lo enviaré a Íñigo y él os mandará las copias. No creo que en nuestra casa quieran conocer esos detalles. ¿Cuándo nos los van a traer? Eso es lo que quieren saber. Y nosotros también. Tranquilos. En cuanto terminen estas pruebas periciales, los tendréis en casa. ¿Vale? Íñigo, ¿tienes un momento? Este es el chico que te comenté, Fede Arregui. Sí, adelante. Encantado. ¿Qué tal? Bien. Bueno, os dejo solos. Sí, tranquila. Hasta luego. Entonces, Fede Arregui, en Derecho elegiste la especialidad de Criminología, ¿no? También has hecho un máster y has terminado las prácticas en el bufete de Manu Arrasate. Sí, señor. Sí, Íñigo. ¿Eh? Sí, señor, no. Sí, Íñigo. Es suficiente.
Ah, vale, Íñigo. El asunto es, Fede, que vamos a necesitar a alguien como tú. Ya sabes qué tipo de casos solemos llevar aquí, ¿verdad? Sí, defendéis a presos políticos, ¿no es así? Sí, alguno que otro, sí. Pero también estamos llevando el caso de la Saizabala. Ah, bueno, pero ese caso... Te necesito para ese caso, Fede. Mira, el juez abrirá sumario cualquier día de estos. Además de conseguir un montón de declaraciones, hay más cosas que investigar. Empezarán a llegarnos miles de páginas de informes y, bueno, me vendrán bien un par de ojos que lo lean detenidamente todo. Encontrar contradicciones, errores y puntos débiles y, bueno, con eso, ayudarme a preparar la estrategia. Manu Arrasate me ha dicho que eres la persona adecuada para esto. ¿Qué dices? ¿Puedo contar contigo? Mira, no voy a mentirte. Va a ser un trabajo duro y complicado. Y tenemos muy pocas oportunidades de mandar a los asesinos a la cárcel. Muy pocas. Pero yo por lo menos no voy a parar hasta conseguirlo. ¿Y tú? ¿Y tener que enterarnos por la televisión de cuándo los iban a traer? Solo quieren jodernos. ¡Eso es lo que quieren! Primero no nos dejan hacer un funeral, luego nos dan de hostias en Hondarribia y ahora esto. A ver, escuchadme. Dice que tenemos que esperar. Para entregarnos los cuerpos necesitan el permiso del juez. Y, aunque parezca mentira, ese permiso viene en otro coche. Habrá que tener paciencia. ¿Cómo que paciencia? ¡Esto es una provocación! Me han dicho que llegarán pronto. Tranquilos. Esto no lo podemos permitir, joder. ¿Permiso para enterrar a nuestros chicos? Parece mentira que les estáis ayudando. Eso es. ¡Qué permiso ni qué hostias! ¡Vamos para adentro! ¡Venga, venga! ¡Eh, quietos! ¡Quietos, quietos, por favor! ¡Es una provocación! ¡No caigamos en ella! ¡Lo que ellos quieren es eso! ¡Atrás, por favor! ¡Abogado, por favor! ¡Todo el mundo atrás ahora mismo! Entienda que para nosotros esto no es nada fácil. Nosotros cumplimos las órdenes del juez. Y esas órdenes vienen de Madrid. No complique las cosas. Una interpretación estricta, la tuya. ¿Eh? Sois igual que ellos. ¡Hostia! Venga, atrás. Atrás, por favor. Siempre. No puede ser. Íñigo, mira. A ver, cuidado ahí. Cuidado. Está bien. Solo pueden entrar familiares. ¿Entendido? Este es José Arrasa. Este es José Zabala. De acuerdo. Este es Lasa y este Zabala. Aquí traigo fotos de los dos. ¡Posición de vigilancia! ¡Ahora! ¡Qué hostia! Agur, José. José María Velázquez Soriano. ¿Ah? ¿Este no es el que llevaba la red informática Mistral?
Sí, reunía información sobre los refugiados y sospechosos. Pero, según cuenta aquí, Galindo lo introdujo en su grupo de confianza. Cualquiera no tenía el privilegio de participar en una reunión con Galindo. Por eso sabían que se estaba cociendo algo importante. Buenas tardes a todos. Sentaros. Quiero que escuchéis con total atención lo que voy a deciros. Os he citado aquí para comunicaros que hemos recibido una orden del gobierno de la nación. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. Se trata de pasar a Francia y hacer allí lo mismo que hacemos aquí. No de forma legal, porque no se puede hacer así. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. Que os quede claro que tenemos cobertura oficial para ello. Trabajamos con red. Si alguno de vosotros no quiere seguir adelante, puede irse libremente. Ahora es el momento. No esperaba menos de vosotros, hijos míos. Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros. Es una misión histórica, y sé que vais a responder. Velázquez empezó a tomar parte en los atentados. Confiesa haber participado en varios atentados, aunque solo como conductor, acompañando a Bayo y Dorado. Uf, menudo follón de nombres. Pues sí, pero aquí delante tenemos a los secuestradores de Josian y Josi. Ahora solo falta probarlo. Y no va a ser fácil. Pues hasta el momento no tenemos ninguna prueba. Lo único que declara Velázquez es que los tenían fichados en la red informática, nada más. Sí, como otros mil, pero eso no es suficiente. Paciencia es lo que hay que tener, Fede. Coger al eslabón más débil y golpear y golpearlo hasta que se rompa. ¿Y quién es el eslabón más débil, Fede? Los simples peones. Quiero que pase por la Audiencia Nacional todo el que haya tenido algo que ver con esto. Ángel López Carrillo, de 38 años, oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Afirma usted comparecer a petición propia. ¿Es eso correcto? Sí, señoría. Y declara usted, en virtud de que en 1983 era usted el asistente de confianza del gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. Bien. Dígame, por favor, si se encontraba usted con él la noche del 15 de octubre, cuando desaparecieron José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. Esa misma tarde se había producido en Oñate un atentado contra una furgoneta de la Guardia Civil. Era sábado. El chofer del gobernador tenía el día libre, así que yo me ofrecí a llevarle. Por eso fui yo a buscarle al hospital de Mondragón. El comandante Galindo también se encontraba allí y el gobernador se ofreció a llevarle de vuelta a nuestro coche. Nos cazan como conejos, joder. Lo sé, pero todos estamos haciendo lo que podemos. No, hacemos lo que nos dejan. Aún podríamos hacer más. Con el asesinato de este pobre hombre llevamos 34 muertos y todavía estamos en octubre. El año pasado fueron 40 y el anterior casi lo mismo. Esta sangría es intolerable. Venga. Compartimos coche y hablamos. Gobernador 1, Gobernador 1, aquí Central San Sebastián. ¿Estás a la escucha? Cambio. Gobernador 1 al habla, te copio Central. ¿Qué hay? Cambio. Tenemos un aviso de AT1 para J1, repito, de AT1 para J1. Confírmame si está ahí, cambio. J1, ¿quién? Soy yo. J1 soy yo. Perdón, mi comandante. Atención Central, confirmado. J1 está a la escucha. Cambio. Recibido. J1 debe llamar urgentemente al cuartel de Chorrondo. Cambio y corto. ¿Podemos parar en Zumárraga, que nos pilla de camino? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos. Buenas noticias de Francia. Han picado dos peces en el anzuelo. ¿Ah, sí? ¿Pero peces gordos? Bueno, más bien medianos.
Pero mejor eso que nada. Ya se los traen para acá. Señor Carrillo, ¿sabe usted a dónde se los llevaron? Al Palacio de la Cumbre. ¿Qué palacio es ese? Pertenece al Ministerio del Interior y es la actual residencia del gobernador civil. Está en un barrio alto de San Sebastián, cerca del cuartel de la Policía Nacional, en Aldapeta. Por aquellos años estaba abandonado. Me habían dado las llaves con la orden de inspeccionar las dependencias de palacio. Era evidente que estaban planeando algún tipo de acción secreta, sobre todo ante la cantidad insoportable de atentados que estábamos sufriendo, lo desmoralizados que estábamos, y también ante la evidente ineficacia policial para terminar con todo aquello. Tenía que seleccionar las tres habitaciones que me parecieran de mejor uso y dejarlas indicadas. Pregunté al gobernador si los dos peces eran ellos. ¿Y qué le respondió? Me dijo, sí, claro. Y también me contó que aquella primera noche Galindo y él se acercaron a la cumbre a verles. Desnúdate. Desnúdate. Date caña. ¿Qué? ¿Dónde ibais? ¿A celebrar que hijos de puta como vosotros se han cargado un compañero? Ya no te rías. Ya no le ves la gracia a todo esto, ¿no? ¿Estás sordo o qué? Que te quites los calzoncillos. ¿Qué te tapas? ¿Qué te tapas? ¿Qué te crees? ¿Que somos maricones? Este que se pone cachondo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vuelve a hacer eso! ¡Te mato! Las manos en la nuca. Tú has sido el que le ha dado antes al coche diciéndolo de vaya, vaya, ¿no? Pues espérate que ahora vamos contigo. ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Quién te ha dicho que me ayudas? ¿Qué te vistas, coño? Buen trabajo. Estoy muy orgulloso de vosotros. Díselo de mi parte al resto del grupo. Y empezad a interrogarles, a ver si les sacáis algo de dónde tienen al capitán Martín Barrios. A sus órdenes. ¿Qué coño buscas tú, eh? ¿Qué coño buscas? ¿Qué
haces? ¿Eh? Esta noche mantenedlos desorientados. Mañana los ponéis separados en los otros cuartos y continuáis con los interrogatorios. Sí, señor. Joder, menuda sarta de hostias, ¿no? Venga, échale el freno a ese zumbao. ¿Qué quieres? ¿Que te dejes ciego y tonto? ¿Eh? ¿Para toda la vida? ¡Joder! Vale, ya. Estos desgraciados hay que tratarlos así, si no podemos estar hasta Navidades. Señor Carrillo, todo lo que cuenta suena muy convincente, pero es solo su palabra. ¿Tiene algún tipo de prueba que lo refrende? ¿Algún documento? ¿Una grabación? Espero que esto sea suficiente. ¿Qué llaves son? Las del Palacio y de la Cumbre. Me dijeron que las devolviese, pero las he estado guardando durante los últimos 12 años. Bueno, vamos aclarando la trama, ¿no? Hasta ahora todas las declaraciones coinciden. Y eso nos da una base para pedir la imputación de estos cuatro. De todos modos, no lo veo muy claro, Fede. Todos los testimonios son indirectos, no hay ningún testigo ocular. Necesitamos un testigo directo. Y el único modo de conseguirlo es seguir presionando hasta que alguno de estos se venga abajo y confiese. Y para eso tenemos que seguir revolviendo en las cloacas de Incharrondo. Ya, pues en las cloacas las cosas están muy negras. Pues sí. Algunos de ese grupo están ya en el extranjero. Destino diplomático. Vaya, qué casualidad. Otros están en paradero desconocido y la Guardia Civil no ayuda a encontrarlos. Uno de ellos se suicidó hace 8 años. Hay otro que empezó a trabajar en una empresa de seguridad privada... Para. ¿Cómo que se suicidó? ¿Quién? Marrero. Carlos José Marrero. En el 86 sufrió un atentado en el que murió su compañero, quedando él gravemente herido. Causó baja por depresión. Luego le quitó el arma a un compañero y se disparó en la boca. Tenemos un contacto, la novia que tenía en Madrid. ¿En Madrid? Sí, y estuvo con ella pocos días antes de morir. ¿Ah, sí? Buen trabajo, Fede. Oye, Íñigo. Eso que dijiste aquel día, lo de que todos son culpables de algo. Claro que lo son, ¿por qué? ¿Y tú crees que conseguiremos demostrarlo? A ver, Fede, tú crees que estos tipos son culpables, ¿verdad? Sí, para mí sí. Pero solo con creerlo no conseguiremos nada. Si queremos que los condenen, hará falta demostrarlo. Pues lo haremos. Vale. ¿Y si no lo conseguimos? Porque hasta ahora no tenemos ninguna prueba. Yo entonces ni siquiera había oído hablar de Lasa y Zabala. En aquel momento pensé que estaba confundiendo cosas. Desde que mataron a su compañero, Carlos tenía problemas y seguía un tratamiento muy fuerte contra la depresión. ¿Qué haces? Si apago la luz puedo verlos. Sobre todo uno de ellos. Y ahora desaparecen. ¿Ves? Llevo así 4 años. ¿De qué hablas, Carlos? De que ya no puedo más, de eso hablo. Y de que necesito contarlo. ¿Pero contar el qué? Lo de aquellos 2 chavales que matamos. Yo también estaba allí. Hay veces que me cuesta entender lo que dices. Los 2 vascos aquellos que desaparecieron hace años. Lasa y Zabala. Necesito que se sepa lo que hicimos con ellos. Yo no puedo seguir viviendo con eso, Ana. Nos llevamos a un descampado en el monte. En 2 coches. A lo mejor lo estás imaginando. No soporto el tono de lástima que pones cuando te cuento cosas. Sé que no me crees, ¿vale? Que piensas que es otra locura de las mías. Pero aquellos días a mí también me convirtieron en un canalla. Porque estuve allí. ¿Crees que decía la verdad? Entiéndeme, estamos hablando de una persona con problemas de salud, con tratamiento. Quizás, si lo hubiera creído, él no sabría. Tengo entendido que
Ese suicidio fue de lo más sospechoso. Señor Elgorriaga, sabrá usted que el policía López Carrillo lo implica en el secuestro, torturas y asesinato de Lasa Izabal. Señoría, yo de esas acusaciones solo sé lo que he leído en la prensa y es una mentira de arriba abajo. Bueno, si es una mentira, ¿por qué lo acusa el señor López Carrillo? Desde el primer momento supe que obedecía a una venganza personal. Es posible que esté resentido y me culpe de su fracaso en una relación sentimental que tuve en aquellos años en San Sebastián. Bien. En ese caso, vamos a citarle para un careo con el señor López Carrillo. Un momento, señoría. ¿Cómo que un careo? Acudirá a dicho careo como imputado, no como testigo. Puede retirarse. Te lo llevan. Ha decretado prisión. ¿Entonces yo también? Cálmate, cálmate. Escucha, tú no pierdas la cabeza ahora, ¿de acuerdo? Sabes lo que tienes que declarar, de ahí no te salgas ni una coma. En 1987 causa usted baja definitiva en la Guardia Civil con el grado de cabo a causa de problemas psicológicos por los cuales se le concede una pensión. Pero además de eso, usted consigue que el secretario de Estado para la Seguridad le pagara un curso de aviación en los Estados Unidos y un tratamiento en la clínica López Ibor, ambas cosas gestionadas por el señor Argote, su abogado, aquí presente. No me toquen los cojones. ¿Qué? Señoría, ruego disculpe a mi defendido. Tanta tensión está afectando a su estado de salud. Lo voy a disculpar solo por esta vez, letrado, se lo advierto. Señor Bayo, conteste a esta pregunta. ¿Aprender a volar era parte de su tratamiento? Tan mal está la sanidad pública que tuvieron que financiarle una de las clínicas más caras del país. Señoría, en aquella época yo administraba personalmente la gestión de este tipo de compensaciones, muy habituales entre agentes que habían participado en la lucha antiterrorista. Nuestro trabajo en las Vascongadas era muy duro. Comparada con otras compensaciones, la suya, señor Bayo, tiene todo el aspecto de un trato de favor. Y bastante sospechoso a la luz de las acusaciones que pesan sobre usted. El policía López Carrillo lo sitúa a usted junto con Dorado en la cumbre en la noche del secuestro. Hay testigos protegidos que acusan a Dorado, Vaquero y a usted mismo del secuestro y el asesinato de Lasa Izabala. Secuestro y asesinato, señor Bayo. Testigos protegidos, ya. Unos jetas que van a los programas de televisión a cambio de dinero. Que se lo están inventando todo, me cago en la puta. Señor Bayo, ni una sola salida de tono más o se va a la cárcel inmediatamente. Trastorno bipolar. ¿Cómo? Trastorno afectivo bipolar con alternancia de episodios depresivos con otros de hipertimia o hipomanía. ¿Es esta su enfermedad, señor Bayo? Señoría, ruego al imputado conteste mis preguntas. Señor Bayo, estamos esperando su respuesta. Acabó así después de su servicio en el País Vasco. Aquello fue muy duro, como usted bien ha dicho. Una lucha a vida o muerte. Quizás le tocará hacer cosas un tanto desagradables, incluso graves, por la obediencia de vida. Cosas como aplicar electrodos, asfixiarles con bolsas, ahogarles en bañeras. Señor Bayo, contésteme. ¿Le ordenaron también llevarles a un sitio apartado y eliminarlos? Síndrome del norte. Mi cliente sufre del síndrome del norte. Sin duda, el abogado de la acusación conoce muy bien este concepto, habida cuenta de la cantidad de terroristas a los que defiende. Muchos de ellos, de hecho, cumpliendo amplias condenas actualmente. Si quiere, le puedo proporcionar un listado con la cantidad de inocentes a los que sus defendidos han asesinado durante todos estos años. Es usted quien tiene una gran experiencia defendiendo terroristas o maestros de terror, como prefiera llamarles. Le recuerdo que su defendido tiene una condena por torturas hace más de 2 años, junto con su otro defendido, el señor Dorado, a lo que podríamos añadir, por ejemplo, el incidente que mantuvo en una discoteca disparando su arma reglamentaria. No sé si se acuerda de esto, señor Bayo. Bueno, basta ya. Y eso va para los dos. Si las acusaciones han terminado ya con sus preguntas, podemos dar por terminada la comparecencia y pasar a la sesión de peticiones.
¿Todo bien? Creo que no muy mal. Parece que tenemos claras opciones. Y si el juez acepta la petición sobre Bayo, no le va a quedar otra que aceptar todas las demás. Así que este es el camino, Fede. Y no crees que vayan a contraatacar, ¿no? Esta gente es muy peligrosa. Ya, tranquilo. Ya han perdido los dientes. Solo quiero que empiecen a ladrar. Y por estas consideraciones, solicito de su señoría el encarcelamiento del imputado Felipe Bayo Leal. Bien. Muchas gracias, señor fiscal. Es el momento de la acusación particular. Gracias, señoría. Tanto por la gravedad de las acusaciones como los antecedentes del imputado, solicito para él la prisión incondicional. ¿Qué cojones dice este? Silencio. ¿Qué cojones dice este? Téngase en cuenta que se trata de un personaje violento, irascible, inestable, sin arraigo social. ¿Sin arraigo? ¡Cállese! Sin arraigo, te voy a dar yo a ti arraigo, hijo de puta. ¡Señor Bayo! ¡Mierda! ¡Guardia! ¡Esto es de mierda! ¡Guardia! ¡Ven aquí si tienes cojones! ¡Guardia! ¡Ven aquí si tienes cojones! ¡Etarra de mierda! ¡Espósenlo! Se lo he advertido. Ingresará inmediatamente en la cárcel y aguardará allí mi decisión. Ya visto, señoría. Una persona capaz de hacer algo así que no será capaz de hacer en la impunidad de una celda aislada. Señoría, juro por Dios y por mi honor que nunca he ordenado ni el secuestro, ni las torturas, ni el asesinato de estos hombres. Y afirmo con certeza absoluta que mis subordinados también son inocentes. ¿Inocentes? Le recuerdo que actuaban en Francia bajo sus órdenes, impunemente. Y hay varios testigos que así lo confirman. Insisto, señoría, inocentes y los mejores hombres que ha dado la lucha antiterrorista. Deme usted 15 de estos hombres y podríamos reconquistar América del Sur completa. Señor Galindo, con un solo hombre como Bayo Leal, inestable y violento, le basta y le sobra para conquistar el continente entero. Señores, por favor. Me parece indigno y vil dar a entender que este hombre es un demente. Lo conozco bien y es una persona bondadosa. Solo necesita que se hable con él y se le escuche. Consideradas fundadas las implicaciones, solicito prisión para el señor Rodríguez Galindo. Señoría, soy un hombre moral y recto. Yo solo he llevado el todo por la patria hasta sus últimas consecuencias. Si se me encarcela, se estará cometiendo un atropello y un grave error. Discrepo de la petición del fiscal, señoría. Solicito para el imputado prisión incondicional e incomunicada. Perdone. Para salir de aquí, ¿qué es mejor? ¿Por este lado de aquí o por ese de ahí? No, por ahí te vas a liar. Mira, lo mejor es que avances hasta aquella rotonda que ves ahí al fondo. Pues bueno, a 400 metros, ¿eh? Pero... ¿Qué, Íñigo? Te he levantado de la cama, ¿eh? Mira esto. Hostia, no me jodas. Testigo protegido 1964S. Pero si es Pablo C., el testigo que declaró hace unos días. Acusa a un guardia civil de Inchaurrondo, quien al parecer le dijo que ellos secuestraron a Josian y José. Sí, sí, pero tenía que estar protegido. El juez le puso vigilancia. Joder, Íñigo, si con este hombre han reaccionado metiéndole el auto judicial en la boca y violándolo, ¿de qué serán capaces con el resto? ¿Con el resto? Venga, necesitas un café con urgencia. Vamos. A Argote y a Vera se les imputa el delito de ocultación, pero tenemos muy poco contra ellos. Además, en el sumario del CSIT están imputados por lo mismo. Y todos los demás... Ey, sí, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde tienes la cabeza? Íñigo,
Las amenazas y agresiones siguen aumentando. A Pablo C. no dejan de perseguirle desde que salió del hospital. Velázquez ha recibido amenazas de muerte. Hace 2 días encontró 2 balas en su buzón. Y eso está sucediendo con todos. Sí, sí, todo eso ya lo sé. ¿Y qué? Que algunos ya nos están cambiando toda su declaración y de los demás no podemos esperar gran cosa. Estamos perdiendo testigos. ¿Y qué quieres que te diga? No me sorprende. 7 atentados en 3 meses. Eso tampoco nos favorece, ¿verdad? Esta es toda tu ayuda, Fede. Un nombre necesito. Revísate bien esos papeles. Va. ¿Te vale este? Pedro Migueliz, Chofo. Chofo. Este es el que le gusta contar cosas en la tele, ¿no? Hacía contrabando con Bayo y Dorado. Bueno, sobre todo con Dorado. Y ha cumplido condena, así que no tiene nada que perder. A ver. Los tipos como Chofo no me sirven de nada. Ante un juez no tienen credibilidad. Pues ha recibido amenazas de muerte y además... No, no me vale, no. Testigos indirectos tenemos demasiados. Pues sí. ¿Sí? Pero a ti... ¿A ti qué te han enseñado en la facultad, eh? Esto no es un puñetero examen, es la vida real. Algo tendrá que haber entre estos papeles, ¿no? Mira, yo no encuentro nada. Y ya sé en qué situación estamos. Soy consciente de ello. Tranquilo. Sí, perdona, perdona. ¿Sabes qué? A este paso, creo que nunca vamos a llegar a juicio. Necesito un testigo directo, Fede. Necesitamos encontrar uno, sea como sea. ¿Diga? Aitor Aldanondo, ¿lo recuerdas? ¿Aitor Aldanondo? Sí, ¿por qué? En octubre del 83 sirvió la cena a Vera, Galindo y el Gorriaga. Justo en la época que estos estaban secuestrados. Sí, sí. En su día hablé con él, pero me dijo que no escuchó nada en esa cena. A lo mejor no recuerda nada. Iñigo, ya te dije que él tampoco... Oye, ¿este no es el de los Aldanondo de Añorga? ¿De Añorga? Sí, creo que sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Aquí lo tenemos, Fede. Aquí lo tenemos. ¿Qué tiene que ver de dónde es? Mira, Íñigo, si vas a preguntarle otra vez, yo creo que no vas a conseguir nada. Podemos intentarlo. No perdemos nada. Venga, llama al hotel y pregunta cuándo podemos verle. No hace falta llamar. Trabaja en el turno de noche. Ah, perfecto. En 10 minutos paso a buscarte. Hola, Aitor. Este es Íñigo. Hola. Sí. Oye, ya te dije la vez anterior que no. Además, estamos cerrando. ¿Cuál es la mesa, Aitor? ¿Qué? ¿Dónde se sentaron? En esa mesa de ahí. El Gorriga se sentó ahí a la derecha. Vera aquí y Galindo ahí, contra esa pared. No paraba de mirar a todos lados, todo el rato con esa media sonrisa. Así que estás totalmente seguro de que eran ellos. Claro, era gente muy conocida. Aparecían mucho en los periódicos y en la tele. Y a Galindo ya lo conocía de antes. ¿Y qué? ¿Qué escuchaste, Aitor? Nada, ya se lo he dicho. Cada vez que me acercaba, Galindo les hacía un gesto y los tres se callaban. Venga, anda, haz un esfuerzo, hombre. Ya sé que han pasado años, pero no sé. Puede que oyeras algo y lo hayas olvidado. No. ¿Pensándolo bien tampoco? Os he dicho que no. Oye. Íñigo.
Aitor, siéntate, por favor. Siéntate, hombre. A ver. Aitor, tú eres Abertzale, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres Abertzale? Sí, ¿por qué? Y en tu opinión, ¿esos tipos son culpables del asesinato de José Anlasa y José Zavala? ¿Sí o no? Sí, para mí sí. Vale. Entonces imagina que esos tipos van a quedar impunes. ¿Mm? Y la única persona que puede evitar eso eres tú. Imagínate, de repente, que algo que escuchaste en aquella cena, de golpe, te viene así sin más a la memoria. ¿Eh? Pero algo muy grave. ¿Harías el esfuerzo por recordarlo, Aitor? Perdona, tengo que salir. ¿Qué coño has hecho ahí dentro? Teníamos un problema y, bueno, lo he solucionado. ¿Solucionarlo? Pidiendo a alguien que mienta delante de un juez. Eso es ponerse a la altura de los asesinos, Íñigo. ¿A su altura? Lo que me faltaba, a su altura. A ver, Fede, son unos torturadores. ¿Mm? Asesinan a sangre fría. ¿Y qué hostias somos nosotros si respondemos al odio con más odio? ¿Eh? Ellos hacen terrorismo de Estado. Vale. Pero aquí también llevan años pegando tiros en la nuca y poniendo bombas. Perdona, Fede, pero ahora no tengo ganas de discutir contigo sobre política. ¿Mm? Hoy no. Pues a este pueblo le vendría mejor hablar más de política en vez de hacer todas esas salvajadas. Pero tú no te has enterado todavía que la guerra sucia no solo está en las calles. ¿Mm? Ellos ya la han llevado a los tribunales. Yo lo único que quiero es acabar con su impunidad. Nada más, Fede, nada más. Hola, buenas. Hola. Bueno, está el teléfono, así que te lo firmo vale, yo. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Esto para ti. Vale, gracias, ¿eh? Vale. Adiós. Hasta luego. Buenos días a todos. En primer lugar, os agradezco que hayáis conseguido este local para reunirnos. Ya sabéis que nuestro bufete continúa cerrado y todo se nos ha venido un poco encima. Perdona, pero Íñigo, ¿por qué no ha venido? Íñigo no está bien. La muerte de Fede le ha superado. Ha sido muy dura para todos, pero él está especialmente afectado. Lo siento mucho, pero no está en condiciones de seguir con el caso. Por eso quiero proponeros que sea yo quien se encargue. Adelante. Muy bien, gracias a todos. Entonces vayamos al tema de la reunión. Voy al grano. El juez está a punto de cerrar el sumario. Entonces pronto será el juicio, ¿verdad? Sí, bueno, eso es lo que esperamos. En cualquier caso, lo cierto es que Íñigo ha hecho un gran trabajo. Y el propio juicio ya es un gran logro. Con 7 acusados, incluyendo a miembros del gobierno. Por otro lado, no tenemos testigos directos. Nadie que viera algo con sus propios ojos. Los acusados, claro, no se van a autoinculpar. Y los testigos que quedan tienen muchísimo miedo, debido a las agresiones y amenazas. Puede que las acusaciones principales, las torturas, el asesinato y la pertenencia a una banda armada no se puedan probar. Galindo y el Gorriaga pueden salir libres, después de todo lo que les hicieron. Van a quedar sin castigo. Esa es la justicia española.
conceder inmunidad a los asesinos del Estado. Existe la posibilidad de que salgan con condenas menores, salvo que ocurra algo inesperado. Pero a mí, en este momento, no se me ocurre qué puede ser. Señor Bayo, ¿ha decidido usted prescindir del señor Argote, su abogado en esta causa? Y su nuevo abogado me comunica que pretende usted desdecirse de su primera declaración efectuada aquí mismo, hace un año. ¿Es eso correcto? Sí, señoría. Bien. ¿Por qué pretende ahora cambiar su declaración? ¿Por qué no reconoció los hechos en su primera declaración? Por una lealtad mal entendida. Prometieron ayudarme y ocuparse de mi situación, pero me han abandonado. Galindo ha vuelto la grupa al caballo y nos ha dejado a Dorado y a mí en el frente. Como muestra de su absoluta voluntad de colaborar, mi representado quiere entregarle este croquis que él mismo ha dibujado. Es el Palacio de la Cumbre. Bien, entonces, ¿reconoce usted haber participado en el secuestro y custodia de Lasa y Zabala junto a Enrique Dorado, siguiendo las órdenes del coronel Galindo, ¿no es así? El capitán vaquero nos llamó a Dorado y a mí. Quería encomendarnos una tarea de vigilancia. Teníamos que custodiar a dos etarras que habían sido capturados en Francia. Nos mandó vestir de civil y después él mismo nos llevó a la cumbre. ¿Les torturaron? A ver, venga, otra vez. ¡Shh! Aquí. ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Qué no sé quién es eso? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Sí. ¿Y ese? Sí. ¿Quién? 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 ¿Quién es eso? ¡Puta madre! Venga, Bayo, vale ya, coño. ¿Vale ya qué? Maricón, que me está vacilando. ¿Eh? A ver quién vacilas ahora, Mira lo que salió el otro día. Os estáis haciendo famosos, ¿eh? Ya salís en el periódico y todo. Mira quién sale también ahí abajo. ¿Qué os había hecho ese pobre hombre para meterle un tiro en la cabeza? Seguro que esos hijos de puta están entre estas fotos. A ver, míralas. ¡Míralas! Y por la cuenta que te trae, dime un nombre. A ver, chaval, nosotros sabemos que les conoces. No tienes más que reconocerlo y podrás volver a Francia. Eso es mentira. ¿Ves lo que pasa por ponerte tan terco? ¿A que ya no oyes a tu amigo chillar? Porque él ha entrado en razón y nos ha dicho lo que tú también nos vas a decir antes o después. Así que tú verás. A ver, repito, ¿quién es este? ¿Quién tú lo sabes? Nada. Eso ya lo diré yo. ¿Y este de aquí? ¿Quién es? ¿Quién es este de aquí? ¿Que quién coño es este de aquí? ¿Te vas a contar algo, verdad? ¿No? ¿Has visto? ¿A que despierta a los muertos? Venga, chaval, yo me salgo. ¿Quién es este? ¡Ah! 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 ¡Ah!
Dime nombres. Mira, que te gusta pasarlo mal, chaval. ¡Chopera! ¿Lo ves? ¿Ves cómo no era tan difícil, coño? Pues venga, para que la siguiente no te lo pienses tanto. Para, vaya. ¿De qué parte estás? ¡Sargento! ¡Sargento! Cállate. ¡Que no te quejes! ¡Vaya! ¡Te lo vas a matar! ¡Para allá! ¡Vaya! Señor Bayo. Señor Bayo, le he hecho una pregunta. ¿Les torturaron? No. ¿Está completamente seguro? Los cuerpos presentaban bastantes indicios de haber sufrido heridas. El representado ya le ha dicho que no, señoría. ¿Quién es tu sobrino? El 9. No sé si quieres saberlo, pero se ha cerrado el sumario y ya tenemos fecha para el juicio oral. Ha costado lo suyo, pero lo has conseguido, ¿eh? Y también tenemos la confesión de Bayo. Tantos problemas, buscando un testigo directo y mira al final quién ha sido. Aunque no haya confesado lo más grave, el mérito es vuestro. Tuyo y de Fede, quiero decir. Íñigo, no sé cómo me puedes dejar sola con todo esto. No te entiendo. ¿De verdad no tienes ninguna intención de volver? Tú lo harás muy bien, como siempre. Y tú, mientras tanto, aquí viendo cómo juega tu sobrino al fútbol. ¿Qué estás haciendo? Pues asimilando todo lo que ha pasado. Yo también necesito mi tiempo. ¿Tiempo? Eso es lo que ya no nos queda. Los familiares te dieron toda su confianza y creyeron en ti. Y yo ya no sé qué más les puedo decir. No sé qué hacer. No es fácil tener que dar siempre la cara. Venían a por mí. Y sabes que no era la primera vez. Y miran que ha acabado mi valentía. No sé, Amaya. Creo que no hemos sabido medir dónde nos hemos metido. Es tarde para eso, ¿no crees? Nunca vamos a tener otra oportunidad para poder mandarlos a la cárcel. Y tú eso lo sabes bien. Señor Velázquez, ¿niega usted entonces que en aquella reunión el coronel Galindo les reclutara para realizar acciones ilegales en Francia? Sí. Pero usted fue detenido y acosado por compañeros guardias civiles. Afirmó haber recibido 2 balas en su buzón. Señor Velázquez, por curiosidad, ¿ha recibido algún tipo de amenazas de muerte antes de venir a este juicio? No deseo contestar a esa pregunta. No. Nunca me dijeron que agentes de Inchaurrondo hubieran matado a Lasa y Zabala. Supongo que cambia su declaración debido a la terrible agresión y las amenazas de muerte que sufrió. No quiero responder a eso. Le entregó Felipe Bayo Leal una bolsa con armas requisadas a ETA que el mismo señor Bayo utilizaba en sus acciones ilegales. No. No sé, sería una invención mía. No estoy bien, tengo problemas psíquicos. No recuerdo tal cosa. Negativo. No, nunca. Comisario García, a uno de los cadáveres se le encontró una funda dental que, según la autopsia inicial, no se había hecho en España
¿Tuvo usted en cuenta este dato en la investigación posterior de 1995? Sí, señor. ¿Podría ampliarnos esta información, por favor? Dado que los jóvenes desaparecidos habían vivido en Francia, pedimos a sus familias los informes. Que aportaran sus informes odontológicos. Que llamen a la médico forense, por favor. Señoría, hasta que llegue la médico forense, mi defendido, el señor Dorado, conoce técnicas de reanimación. Señor Dorado, acérquese. Silencio. Espacio, coño. El juicio por los asesinatos de Lasa y Zabala se ha visto conmocionado por la muerte del policía Jesús García, causada por un infarto fulminante mientras prestaba declaración. El tribunal ha decretado un aplazamiento del juicio que se reanudará con la fase de declaraciones de los testigos. Pido disculpas a los demás acusados por mis imputaciones falsas. De las que me arrepiento profundamente. Pero vamos a ver, señor Bayo. Usted declaró ante el juez haber custodiado e interrogado a Lasa y Zabala junto con Vaquero y Dorado en el Palacio de la Cumbre por orden del coronel Rodríguez Galindo. Supongo que también se retractará de estas afirmaciones, claro. Sí. Vuecencias, lo hice por el bien de mi familia. Estoy muy mal. Muy mal. Tomo mucha medicación. Ya. ¿Y qué me dice del Palacio de la Cumbre? Usted dibujó un croquis muy detallado. Conocía perfectamente el lugar. Sí. Lo vi en una revista y lo copié. Y también leí la declaración de López Carrillo. Es que la gente cree que los guardias civiles no tenemos cultura y es falso. Como dicen los clásicos, la felicidad del hombre está en saber usar la razón y el intelecto. No pinta bien, ¿verdad? La verdad es que no pinta nada bien. Por un lado, sabíamos que podría ocurrir, pero aún así... ¿Qué quieres decir? Que por culpa de esa sinvergüenza van a quedar todos sin castigo. Ya le habéis oído. Ese hombre no está bien de la cabeza. Ha quedado en ridículo. Pero el tribunal tendrá que decidir si cree su declaración de hoy o la que hizo en el sumario. Entonces, falta que los testigos confirmen su declaración, ¿verdad? Sí, sí, así es. Chofo, ese nos queda. El confidente. Pero si él también se desdice de su declaración... Bueno, nos queda el camarero. El del hotel. También nos queda ese, ¿no? Seguimos con la fase testifical. Recuerdo a las partes que continúa el turno de la acusación particular. Que pase el testigo Aitor Aldanondo. Aitor, escucha. Mírame. Supongamos que en aquella cena escuchaste a Rafael Vera decir: todo está listo en Alicante. Llevad a esos dos allí cuanto antes. ¿Podrías recordar eso? Tú no estás buscando justicia. Tú lo que buscas es venganza. ¿Sabes una cosa? Me parece que deberías centrarte en temas como herencias y divorcios
más que en temas políticos. ¿Mm? Al final, todo este asunto, no sé, se te está quedando grande. ¿No? Sí, es posible. Pero para mí no todo vale. Al menos para mí no todo vale, Íñigo. Fede. Me voy andando. Con la venia, señoría. ¿Señor letrado? Mis disculpas. La acusación particular renuncia al testigo Aitor Aldanon. En tal caso, que llamen al testigo Pedro Migueliz. Con la venia del tribunal, quiero protestar porque este testigo declare protegido por una mampara. No le encuentro ninguna justificación, teniendo en cuenta que su foto ya ha salido en varios medios de comunicación directamente relacionada con este caso. Al señor Migueli se le ha permitido declarar así debido a que sufre una grave enfermedad y ante el riesgo de que la confrontación con los acusados pueda provocarle una crisis. Sí, señoría. Señor Migueli, sus amigos lo conocen como Chofo, ¿verdad? También los acusados Bayo y Dorado lo llamaban así. Sí, señor. Entonces eran amigos, mantenían una buena relación. De hecho, iban juntos de fiesta y tenían negocios en común. Por uno de ellos, por el contrabando de tabaco, usted cumplió condena junto con Dorado, si no me equivoco. Sí. Y fruto de esa cercanía, Enrique Dorado le confió un diario. Un diario en el que se hablaba de Lasa y Zabala. No, de eso no hablaba. ¿Pero usted no declaró ante el juez que incluso pudo haber fotos de Lasa y Zabala amoratados y desnudos? No, eso yo no lo vi, no lo vi. Señor Migueliz, ¿dónde está ese diario? Yo no lo tengo. No sé dónde está. Yo no lo tengo, no lo tengo. Le han abandonado, ¿verdad? Sus supuestos amigos, Dorado y los demás, lo han dejado tirado. No, eso no es así, no. 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 Usted sufre de epilepsia y otros males derivados por su adicción a la cocaína. Necesita un tratamiento, pero es costoso y no dispone de los recursos. Les pidió ayuda económica y no se la dieron. Por eso tuvo que acudir a las televisiones. Para conseguir ese dinero. Y tuvo que contar lo que contó. Y claro, después le amenazaron. Protesto, señoría. El abogado de la acusación está elucubrando y poniendo en boca del testigo sus propias conclusiones. La defensa tiene razón. Le recuerdo que debe limitarse a interrogar. Continúe. Señor Migueliz, míreme, por favor. Usted ya lo ha perdido todo. Dorado me contó todo lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que él le contó exactamente? Pues todo lo que les hicieron esos chavales. Una sisa para. ¿Podría repetirlo delante de este tribunal, por favor? ¡Eh! Algún día tendrás que darme las gracias. ¿Gracias por? Por dejarte participar en todo esto. ¿Por qué va a ser? Tú estás aquí pasando la noche. Venga, no me jodas, Quique. Que con el pastón que os levantáis a otros solo nos queda la calderilla. ¿Qué quieres? Es lo mínimo por toda la mierda que nos toca limpiar. Mira, te voy a contar una historia. Pero porque eres mi amigo, ¿eh? ¿Qué amigo? Yo no soy tu amigo, soy tu confidente. Y me lo has dejado claro muchas veces. Anda, trae. ¿Recuerdas esos dos etarras que desaparecieron hace un par de años? Francia. ¿Unos de Bayona? ¿Las Izabala? Pues lo hicimos nosotros, Pedrito. Fuimos al otro lado y los trajimos al Palacio de la Cumbre.
Venga ya. ¿Secuestraos? Ah, está vacilando. Le sacamos todo lo que quisimos a base de hostias, Pedrito. Lo que quisimos. ¿Y le dijo también el señor Dorado quién les dio la orden de...? Dorado me contó que se lo había ordenado Galindo. Que el gobernador del Gorriaga había cedido el palacio. ¿Y le contó también Enrique Dorado qué hicieron con los secuestrados después de interrogarlos, señor Migueliz? Sí. Ahora quitarse la ropa. Venga, coño. Rapidito, coño. Venga, los pantalones. Venga. Rápido, coño. Listo. Quieto. Cállate, cállate, coño. Calladito. Ahí. Shh. Cállate, coño. Marrero, te ha tocado. No, mi capitán. Me cago en la puta, Marrero. Es una orden. ¿La cumples o la cumples? Yo no voy a matar a nadie. Anda, trae, coño. Cagado de mierda. Ay, tranquilo, chaval, tranquilo. Cállate, chaval, coño. Ya está, chaval. Ay, ahí está. Hala, currad un poquito, que no estamos aquí de excursión. Venga, haz algo. Mete eso ahí dentro. ¿A ti qué te pasa? ¿Eh? Eran dos etarras de mierda. Idiota. Puede retirarse el testigo. Sí, claro, por supuesto. Perdona un momento, dime. Ha llegado la citación de la audiencia, la de la Saizabala. ¿Ya era hora? Sí, parece que ya tenemos sentencia. De acuerdo, gracias. ¿Llamas tú a las familias? Sí, claro, tranquila. Oye, tengo que dejarte, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Debemos condenar y condenamos. En aplicación del Código Penal, texto refundido de 1973, Enrique Rodríguez Galindo, como autor de dos delitos de asesinato, por cada uno de ellos a la pena de 28 años y 6 meses de prisión mayor, y como autor de dos delitos de detención ilegal, a la pena de 7 años de prisión mayor.
José Julián Elgorriaga Goyeneche, como autor de dos delitos de asesinato con la agravante de prevalecerse del carácter público. Por cada uno de ellos, a la pena de 28 años y 6 meses de reclusión mayor. Ángel Vaquero Hernández, como autor de dos delitos de asesinato, a la pena de 69 años de prisión. Enrique Dorado Villalobos, a la pena de 67 años, 8 meses y 2 días de prisión mayor. Felipe Bayo Leal, a la pena de 67 años, 8 meses y 2 días de prisión mayor. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia. El Tribunal Constitucional volvió a confirmarla. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también los encontró culpables. Bayo y Dorado cumplieron 6 años en prisión. Galindo, 4 años. Elgorriaga permaneció tan solo 1 año.